Gracias, Alexandre. Gracias, mis queridos cooperadores de Europa. Una vez más, es con gran placer y alegría que participo de esta conferencia. Yo sé que el Señor ya nos bendijo y nos va a bendecir más. Estoy muy contento con la realización de uno de los sueños, que es el Centro de Eventos Life for All Europe, allí en Portugal, en Torres Vedras. Y también les incentivo a aquellos que pudiesen, que pueden participar. Tendremos el fruto por medio de este lugar. Yo, por lo menos, presiento que la venida del Señor ya está a las puertas, el Señor ya está volviendo. E ficar, né, sem fazer nada com esse terreno, porque o terreno vazio não traz o Senhor de volta. Não podíamos comprar um terreno e não fazer nada com esse terreno, porque o terreno vazio não faz nada, não faz nada em favor à vontade do Senhor. Portanto, percebemos que necessitamos lutar para que este centro de eventos seja construído lo antes posible, porque necesitamos comenzar a producir. Nuestro encargo es producir vencedores. Mi encargo hoy es llevar el pueblo de Dios para Canaán. Y sabemos muy bien quién entrará. Quienes entrarán primeramente será el grupo de vencedores, el grupo de los que dejaron, abandonaron todo, no amaron su propia vida, tienen la palabra del testimonio que dieron. Esos van a representar la iglesia para entrar a la tierra de Canaán. Hoy estamos trabajando para producir estos vencedores. Acredito que muitos já vêm sendo trabalhados pelo Senhor. Mas ainda queremos ganhar novos, né? Novos irmãos que y queremos ganar nuevos hermanos, queremos producir nuevos frutos para que hagan parte de los 144,000 vencedores vivos, principalmente ustedes que están en Europa. Yo recuerdo muy bien cuando el hermano Don habló en Apocalipsis 11, me gustaría recordarlo. Cuando el hermano usó este versículo en Apocalipsis 11:1-2, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Principalmente ustedes que están en Europa, están en el epicentro de todos los mayores acontecimientos de la gran tribulación. Por tanto, el Señor necesita, antes de que llegue la gran tribulación, Él necesita medir el santuario. Y ese santuario es compuesto del lugar santísimo, el lugar santo. Por tanto, si usted hoy ya está sirviendo al Señor en el lugar santo, y está siendo introducido al lugar santísimo para servir al Señor en el Espíritu, en el lugar santísimo. Es así que su servicio será recordado delante del Señor. Quien estuviere en el santuario será guardado, y principalmente quien haga parte de los vencedores del hijo varón de las primicias, serán arrebatados antes de la gran tribulación. Entonces, queridos hermanos, es nuestro encargo prepararlos a ustedes que están en Europa, si posible,
no quedar sin en la gran tribulación. Queremos prepararlos para que hagan parte del Hijo varón. Y aun si están vivos, cuando pase el arrebatamiento, hagan parte de los 144.000 vencedores. Ese es nuestro deseo. Por eso yo creo que quien está con nosotros tiene este corazón de ser un vencedor. Quien no quiere ser vencedor no necesita preocuparse. Ya tienen garantizada la nueva tierra, la nueva Jerusalén, pero tendría los 1,000 años para prepararse, en cuanto los vencedores ya estarán reinando con Cristo estos 1,000 años. Pero usted estará en el lloro y crujir de dientes, madurando por 1,000 años, aunque en la eternidad futura ya esté su presencia garantizada, la nueva Jerusalén. Pero nosotros, yo creo que todos queremos ser vencedores, hacer parte de ese y de esa parte fuerte de la mujer, de los hijos de Dios que van a luchar del lado de Dios. Amén, vamos a luchar por eso. Lo que estamos hablando, compartiendo últimamente, ayer escuché el mensaje de nuestro hermano Ezra, estamos todos hablando lo mismo, estamos con gran preocupación de que la iglesia hoy viva la realidad del reino de los cielos. Mateo 5, 6 y 7 dice, hablan sobre la constitución del reino de los cielos y también hablan de aquellos que viven la realidad del reino de los cielos. Mateo 13 habla de la apariencia del reino. Entonces tenemos aquí la iglesia, quien hace parte todos los hijos de Dios que fueron genuinamente regenerados por el Espíritu Santo y también fueron llamados para recibir la salvación, todos ellos componen la iglesia. Pero aún así, la gran mayoría de los miembros de la iglesia viven en la apariencia del reino de los cielos. Tienen apariencia de hacer parte de la cristiandad, pero no tienen la realidad de una vida cristiana genuina. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Aún en los finales de los tiempos, no queremos hacer parte de esta apariencia del reino de los cielos, haciendo parte de la totalidad de los hijos de Dios, sino que queremos ser parte de aquellos que viven la realidad del reino de los cielos. Entonces, mi preocupación en este segundo mensaje es presentarles mostrarles la economía de Dios desde un ángulo diferente de lo que ya están viendo. Es la verdad de lo que yo vengo hablando en las últimas palabras proféticas. Ustedes saben que Dios, cuando crió al hombre en Génesis 1, versículo 26 al 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir, Dios creó al hombre diferente de todo el resto de la creación. Ni los ángeles tienen ese privilegio. Nosotros, hombres, fuimos hechos a imagen de Dios, a la semejanza de Dios, y fuimos creados para sujetar, para señorear, para gobernar esta tierra, gobernar sobre la creación de Dios en esta tierra. El versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí Dios enfatiza
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nosotros, hombres, fuimos creados diferentes de cualquier otra criatura. Fuimos creados a imagen de Dios. La verdad, Dios, el Padre, no tiene imagen. El Hijo es la imagen de Dios. Nosotros somos fuimos hechos a imagen del Hijo, que es la semejanza de Dios. Todos tenemos la silueta, el contorno, vaso preparado para complementarse con el propio Dios. No sé si ustedes me están entendiendo. Fuimos hechos como ese vaso, con esa silueta, ese contorno, haciendo que apenas esperando la llenura de la realidad de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que aún voy a insistir en el Evangelio de Juan 1. Juan 1 habla de la palabra de Dios, del verbo de Dios, 1:1. En el principio era el verbo, es decir, el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios es la propia palabra. La palabra era Dios y en el principio era Dios, la palabra. Entonces, la palabra y Dios son la misma cosa. Dios, dice el 2, era en el principio con Dios. Aquí ya entendemos que se está hablando del Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios es la palabra de Dios. El Hijo de Dios es el verbo de Dios. Dios, Él es la fuente, Él es el creador, Él es la origen de todas las cosas. Y el Hijo es su palabra. El Hijo es su expresión. Y el versículo 4 dice, 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No era exactamente eso lo que quería compartir en esta noche, para ustedes en Europa que ya es noche, aquí en Brasil aún es la tarde. Juan 1:14 es donde yo quiero llegar. Y aquel verbo, esa misma palabra que en el principio era y estaba con Dios y era Dios, esa misma palabra, ese mismo verbo se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros, tomó esa semejanza de la carne, vivió como hombre aquí en la tierra. Y ese hombre sabemos que es Jesús, no solo es Dios, que estaba en el principio, era Dios, sino que ahora ese mismo verbo tomó la forma del hombre, se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él vino del Padre, él vino de la propia gloria del Padre, como Hijo unigénito de Dios. Él tenía su gloria, que era la gloria del Padre, pero él dejó todo eso, se vino y se convirtió en hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, solo que él vino cargado de qué? Cargado de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo único que él trajo fue la gracia de Dios y la verdad de Dios. No sé si ustedes entendieron. ¿Dónde yo quiero comenzar mostrando de otro ángulo el plan eterno de Dios, lo que Dios quiere hacer? Dios mandó a su Hijo,
que se hizo hombre, habitó entre nosotros para traernos la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es el propio Dios que es disfrutado por nosotros, el pecador, que el hombre se tornó después de la tragedia en el jardín del Edén, cuando el hombre se desconectó de Dios, desobedeciendo la orden de Dios y comiendo de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. El pecado entró, la muerte entró y pasó a todos los hombres. Y por eso todos los hombres, todos nosotros pecamos y carece la gloria de Dios. Pero Dios envió su Hijo, que fue hecho carne. Romanos 8:3 dice, Él tomó la semejanza de la carne del pecado, se revistió de esa carne, y esa carne tiene la semejanza de la carne pecaminosa, pero él no tenía pecado. Él tomó esa carne para que nosotros pudiésemos, por un lado, a través de su muerte redentora, pudiésemos ser rescatados de vuelta a Dios, y no solo rescatados de vuelta a Dios, pero también para tener la capacidad por la fe de disfrutar, esto es, de nosotros recibir el propio Dios como nuestro banquete, como nuestro disfrute, como nuestra provisión total. Ese es el deseo de Dios. No teníamos ninguna condición para recibir eso, pero Dios lo hizo. Isaías 55 explica bien eso. Explica bien esto. Todos vós, os que tendes todos sed, vinde as águas, e vós, os que tenéis sed, venid. Está se referindo a nós. Nós não temos sin dinero. Nenhum capital. Se refiere a nosotros. Nosotros no tenemos nós ningún capital. Não temos sequer direito. No teníamos ni siquiera el derecho para tener acceso nós a Dios. Não temos, não tínhamos dinheiro. No teníamos dinero, no teníamos cómo pagar el precio. Pero gracias a Dios, por medio de la muerte de su Hijo y por medio de la fe en Cristo, fuimos justificados por la fe fuimos justificados y la fe nos hizo tener acceso al banquete de Dios, al propio Dios como nuestra gracia. Venid a las aguas, comprad y comed sin, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque si tuviese un precio, no tendríamos dinero para pagar. Pero gracias a Dios, por eso se llama gracia. La gracia, la definición mejor, es el propio Dios que nos fue dado para nuestro disfrute o para nuestra provisión. Gratis, gratuitamente. Entonces nosotros no teníamos condiciones de pagarlo, pero Él lo dio gratuitamente a través de su Hijo, este banquete. La gracia que es el propio Dios que nos fue dado como gracia. Yo voy a aprovechar a hablar un poco. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 11, versículo 11. Hebreos 11:1 habla un poco de lo que esa fe es capaz. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Queridos hermanos, esta fe no se refiere a la fe objetiva, que es Cristo. Cristo como la fe objetiva. Aunque el hombre crea o no, él existe, la fe existe.
La fe objetiva existe, pero esa fe aquí es nuestra fe. Cuando nosotros un día oímos el Evangelio de nuestra salvación y creímos en ese día en la palabra de Dios, cuando recibimos la palabra de Dios, que trae al propio Dios, por medio de Cristo, de la palabra de Cristo, hasta nosotros, cuando entró en nosotros, en nuestro espíritu, porque somos hechos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, cuando recibimos la palabra y la recibimos de nuestro espíritu. Y ese hecho de creer en la palabra, de recibirla, esa fe se convirtió en una fe nuestra, que se convirtió en la fe subjetiva. No teníamos la capacidad de creer, no teníamos la capacidad de tener acceso a Dios, pero después de recibir la palabra del Evangelio y creer en Jesús, pasamos a tener esa fe subjetiva. Y esa fe subjetiva es tremendamente poderosa. Esa fe, nuestra fe, puede aquí dice, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera aquí? Lo que se espera son las cosas de Dios, la salvación eterna del hombre, la salvación plena del hombre. Es la santificación del hombre, la glorificación del hombre. Es el hombre ser llevado por Dios hasta el último, la última etapa de la salvación. ¿Quién nos lleva hasta allá? La fe. La fe es la certeza. Esa palabra certeza en griego es apóstasis. Entonces, la fe es la apóstasis de las cosas que se esperan. Nosotros esperamos un día ser glorificados. Entonces, la fe nos va a traer la realidad de la glorificación. Los hermanos están entendiendo. Esa palabra apóstasis, para los antiguos filósofos, ellos creían que en este universo había una realidad fundamental. Había una realidad concreta, una realidad absoluta. Entonces, los filósofos de la antigüedad creían. ¿Por qué? Porque sin una realidad absoluta, concreta y fundamental como base, el universo no puede existir ni subsistir. Nada puede subsistir sin una realidad, verdad, única como base. Ellos creían que había esta realidad. También puede ser traducida como substancia, la palabra hipóstasis. Entonces, la fe tiene una capacidad tremenda de llevarnos a la realidad fundamental, concreta y universal, que es el propio Dios. En este universo no hay una segunda realidad. No hay una segunda verdad. Dios, todo comenzó con Dios. No existía ninguna creación. Dios estaba aquí, solo había Dios. Solo estaba Dios. Por eso él dice, además de mí no hay otro. Yo soy único. Dios es único. Él es original. Él es el origen. Yo la semana pasada estaba jugando un poco. Dios no es un falsificado. Dios es original. Lo original es Dios. La verdad es Dios. La realidad es Dios. Todo lo demás surgió porque Dios lo creó. Entonces, Dios concentra en él, la propia realidad, se concentra en él, la realidad, la verdad, porque es por eso él dice en Juan, dice, yo soy el camino,
Yo soy la verdad, yo soy la realidad, yo soy la vida. Entonces no hay una segunda verdad si no es el propio Dios. Él es la realidad. Entonces la fe lo lleva a usted a tener acceso a esa realidad de Dios y le da la convicción, la certeza de lo que no se ve. Por la fe, versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir, todas las cosas visibles que nosotros, hombres, podemos ver, y creemos que lo que se ve es en lo que creemos que existe. No creemos en las cosas que no se ven. La verdad, esas cosas del mundo visible son originarias del mundo invisible, del universo de Dios, de la parte de Dios, de las cosas invisibles. Eso fue lo que produjo este mundo visible. Por eso no podemos vivir limitados apenas al mundo visible. La fe lo lleva a usted a tener esta convicción de estos hechos que usted no ve y son verdaderos. Cuando usted usa su fe, tiene acceso a la verdad, tiene acceso a la realidad, tiene acceso a las cosas de Dios que son invisibles y que son eternas. Usted tiene esa capacidad que otro que no cree en Jesús no tiene. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreos 1:1. Herdeiro, a quien constituyó heredero de todo, Cristo, el Hijo, fue designado por Dios para ser el heredero de todas las cosas, por el cual asimismo se hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su ser. Esa palabra ser en griego es hipóstasis, la misma que habíamos visto en Hebreos 11:1. Entonces dice, él es la expresión exacta, la imagen misma de su sustancia. Puede ser traducido por sustancia. Yo en portugués prefiero decir ser. Él es la expresión exacta del ser de Dios, de la propia realidad de Dios, de la propia verdad de Dios. Entonces Dios, Él es la verdad, el Hijo es la expresión exacta de su ser. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere hacer, Dios quiere colocar esa realidad del mismo en nosotros. Esta palabra en griego, expresión exacta, es carácter. Sería carácter, caracteres que antiguamente eran usados para grabar los caracteres en un sello. Antiguamente, los reyes cargaban un anillo conteniendo su sello.
mas tem a marca gravada. Pero esa es la marca grabada en ese sello. Então, grabada en el anillo. Cristo aquí Cristo es la expresión exacta del ser de Dios. Él es el carácter, es la marca grabada para sellar o estampar de su propio ser, de su hipóstasi. Oh, Señor Jesús. Dios. Dios, Él no tiene. Él no tiene Deus, ele não imagen. Tem. Ele se manifesta por meio do filho. Él se manifiesta por medio del Hijo y el Hijo es su carácter. Filho, né, los hijos exatamente o próprio Deus son para manifestar-se ao homem. Ele é o carácter. El Hijo es el propio Dios para manifestarse al hombre. Entonces Dios desea colocar su marca en el hombre. Esto es, Dios desea transferir el propio Dios como realidad en el hombre. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hizo, todas las cosas positivas de Dios que Dios hizo, su realidad está en esa verdad. Entonces, si el hombre quiere tener la realidad, el hombre necesita tener a Dios, necesita tener el sello de Dios. Necesita el sello de Dios. Ese sello es el propio Cristo. Cristo es ese carácter grabado en ese sello. Quería pedir, en el Antiguo Testamento conocieron al rey Ezequías, ese rey, por las excavaciones arqueológicas descubrieron un anillo conteniendo el sello de él, y supuestamente ese sería el sello. Allí están viendo en la pantalla, este sería el sello del rey Ezequías. Está estampado en un metal duro y a través de este sello hubo un tiempo que se usaba la cera y derretían la cera para sellar una carta o sellar un objeto y para decir, para mostrar su autenticidad venida del rey. Entonces ese sello se estampaba encima de un material moldeable que era la propia cera. Entonces, si alguien recibe esa cera con la marca de este sello, del rey Ezequías, entonces daría la autenticidad para ese objeto. Eso es exactamente Cristo. Cristo es exactamente este sello grabado en caracteres. ¿Quieres saber la autenticidad de la verdad de Dios? Esto está en Cristo. Entonces, para mostrar para ustedes, pedí aquí hacer un sello para mostrarles. Dios en el Antiguo Testamento, él se dio a conocer a Moisés cuando le preguntó, ¿cuál es tu nombre para yo decirle al pueblo de Israel y a Faraón que tú me enviaste a ellos? Entonces Dios le dijo, mi nombre es Yo Soy. Y después explica que Dios había dado a conocer a Abraham, Isaac y Jacob. Se había dado a conocer como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso y Suficiente. Pero ahora, mi nombre estaría mostrando por Moisés el nombre de él. El nombre de él en nuestro alfabeto sería YHWH, exactamente cuatro consonantes sin vocales. Por eso es difícil
pronunciarlo. Por eso que na nossa tradução foi por eso nuestra traducción fue traducido, Jehová, fue traducida por Jehová, y tal vez no sea la mejor pronunciación. Traduz para Yahvé, né? Yahvé, hay otras versiones que lo traducen como Yahvé, pero de cualquier forma, esta es la marca del nombre de Dios. La verdad no es exactamente esa marca, pero quiero mostrar que esta realidad representa al propio Dios, la propia realidad de Dios, que viene a través de Cristo con este sello. Dios desea estampar, sellar, colocar su realidad en usted y en mí. ¿Están entendiendo? Entonces, Dios, que es la propia verdad de este universo, la propia realidad, Él crió al hombre a su imagen y semejanza, la verdad para transferir su realidad, todo lo que Dios es en el hombre. Hermanos, qué privilegio, qué honra. Fuimos escogidos, fuimos la creación escogida por Dios para recibir la semejanza, la imagen de Dios por fuera, y también en nuestra constitución de nuestra alma. ¿Y para qué? Para que Dios pueda, a través de Cristo, como este sello con estos caracteres de Dios, que sea estampado en nosotros, sellado en nosotros, el propio Dios, pero no es una estampa, no es un sello de tinta que se borra, es una escultura, es una... Le da impreso cuando recibe a Cristo como este sello, queda impreso en usted, el propio Dios queda poco a poco siendo constituido y grabado en nosotros hasta convertirse en nuestra total realidad. Ese es el plano de Dios, hermanos. Segunda de Corintios 3. Amanhã eu vou falar um pouquinho melhor, tá? Mañana voy a hablar. Mas hoje só mais completo. Vocês estão tendo o privilégio de ver. Ustedes están teniendo el privilegio de ver estas ilustraciones que hice para mañana. Segunda de Corintios 3, 1. Pablo diz aos crentes coríntios. Pablo dice a los corintios. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Hermanos, cartas de representación son cartas hechas por los hombres. Cualquiera puede escribir cualquier cosa y va a depender de la credibilidad de esa persona que lo escribió, ¿verdad? Para que creas o no en esa carta. Pero la carta que Dios quiere producir en nosotros no es esa carta que el hombre puede hacer. Es la carta que Dios está haciendo en nosotros, hermanos. Ningún hombre la puede hacer, ningún hombre la puede falsificar, porque Dios está escribiendo una carta grabada, impresa en nuestros corazones. Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Esa palabra escrita en griego, ek, grafo, grabada, es grabada, escrita con tinta, no es escrita con tinta, pero está grabada. Gravada en nuestro corazón, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Por tanto, los apóstoles no necesitan de cartas de recomendación de hombres. La carta, el propio Dios, es quien graba en los corazones de quien recibe su ministerio. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Nuestro ministerio no produce una carta de recomendación que cualquier otro, que cualquier hombre pueda hacer. No es esa carta.
está grabada por Dios. Escrita, de novo, dice escrita, grafo, gravada, né? Gravada, gravada, não escrita, no, con tinta, não é con tinta. Tinta pode se apagar, pode se la lavar, tinta se puede borrar, é, se puede lavar, gravada, pero aquí dice gravada, una carta gravada, sino con el Espíritu del Dios vivo. Deus está escrevendo. Entonces lo que Dios está escribiendo en cada uno de nosotros es el propio Dios que está siendo escrito en usted. O mejor, el propio Dios está siendo grabado, impreso en usted por medio de este sello que el propio Cristo es el carácter. Dios está grabando en usted su propia realidad. Poco a poco, usted pasa una situación, está pasando por una situación de prueba y produce en usted perseverancia. Usted crece en la fe. Entonces, un poco más de la realidad fue grabada en usted. Es eso lo que Dios está haciendo conmigo y con usted, queridos hermanos. Continuamos leyendo. Escrita no con tinta, mas pelo Espíritu do Deus. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. El propio Espíritu del Dios vivo está grabando en nosotros, no en tablas de piedra. Moisés recibió dos tablas de piedra que Dios grabó, los 10 mandamientos. Pero hoy el Espíritu del Dios vivo está grabando en tablas de carne. Esto es, en los corazones. Dios está grabando todo lo que Él es, toda su realidad. Él es la verdad absoluta de este universo. Él está poco a poco escribiendo esa carta, está grabando esa carta en cada uno de nosotros. Esa realidad de Dios, que Dios es, está siendo transferida a nosotros, hermanos. Esta es la economía de Dios. Oh, Señor Jesús, si estuviese delante de una audiencia, yo estaría saltando. ¡Qué tremendo! Esa visión es tremenda. Dios, como la única realidad, está transfiriendo la realidad que Él es la verdad. Para nosotros, hombres creados a su imagen y semejanza, y por medio del ministerio de los apóstoles, por medio del ministerio del nuevo pacto, esa carta está siendo escrita. La propia realidad de Dios está siendo escrita en nuestros corazones. Está siendo transferida la realidad para dentro de nosotros y estamos recibiéndolo como la verdad. Hermanos, yo tengo una gran preocupación que nosotros, por la influencia del pasado, aun cuando hablamos en verdad, pensamos en una verdad bíblica, en una doctrina, en una enseñanza. No es la verdad. La verdad es el propio Dios. La verdad es el propio Dios. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Efesios. Capítulo 1. Efesios 1. Efesios 1, 13. En quien también vos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Hermanos, esto da a entender para muchos cristianos que la palabra de la verdad es un conocimiento bíblico. La palabra de la verdad es una enseñanza, una verdad bíblica. No es. La palabra de la verdad, yo ya lo dije, la palabra como si fuese un vehículo. La palabra de la verdad es un vehículo que carga y carga en sí la propia verdad de Dios, el propio Dios como verdad, y desea transferir esa realidad para usted y para mí.
Entonces, la palabra de la verdad que ustedes escucharon, que es el Evangelio de vuestra salvación, lo que nos salva no es entender una doctrina. Lo que nos salva no es conocer una enseñanza. Lo que nos salva es la verdad. Lo que nos salva es el propio Dios, transfiriendo un poco de su realidad en mí todos los días. Como el día que escuchamos el Evangelio de nuestra salvación, nosotros recibimos a Dios como la verdad. Y Él transfirió en ese día un poco de esa realidad para mí. Y me regeneró, mi espíritu nació de nuevo. Entonces, un poco de la realidad de Dios entró aquí. Yo tengo un poco de la realidad de Dios y hoy soy, tengo el derecho de ser hijo de Dios. Así como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben? Los que creen en su nombre. Entonces, el hecho de creer nos hace recibir. ¿Pero recibir qué? Recibir la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Dios. ¿Y por medio de quién? Este Dios que es la verdad es transferido a usted a través del sello, que es el carácter, que es Cristo. El carácter de Dios es Cristo. Entonces, a través de Cristo, Dios estampó la realidad de Dios en usted. Él la selló en usted. Por eso, hermanos, el producto final del trabajo final de Dios en la iglesia tiene que producir, hermanos, la propia realidad de Dios en la iglesia. Por eso, 1 Timoteo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la, aquí habla de la conducirte, del procedimiento. Yo ya he hablado 2 o 3 mensajes de eso. Nuestra conducta es nuestra vestidura. Si está bordando su segunda vestidura para participar de las bodas del Cordero, su proceder, su conducta será aprobada por Dios. Sería una vestidura de lino fino. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y quién es esa iglesia del Dios vivo? Es la iglesia que es la columna y baluarte de la verdad. Yo prefiero traducirlo, baluarte, o para base, o para fundamento. La versión King James actualizada lo traduce como fundamento. Para mí, que yo estudié ingeniería civil, es más comprensible. La columna es un elemento de la estructura para sustentar cargas de un edificio, la columna. Pero la columna necesita estar firme, fundada, que en la ingeniería civil llamamos de fundación. La fundación necesita ser bien hecha y firme. A veces es una fundación profunda, por medio de tubulões, não é isso? Então, precisa ser fundada. Portanto, a igreja é a coluna. La iglesia es la columna y esa base. Vamos chamar de base, talvez fica mais fácil para pessoas. Vamos a llamarlo de base, tal vez queda más más fácil para personas que no saben la ingeniería saber, para entender. Columna y la base de la verdad. Entonces, la iglesia, la verdad, de tanto recibir la transferencia de la realidad de Dios en sus miembros, la iglesia, como todo, se tornará esa columna y esa base y ese fundamento para sustentar la propia verdad. Esto es, el propio Dios está siendo manifestado
en la iglesia. Por eso en el versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermanos, este es el grande misterio de la piedad. ¿Cuál es? Es esa verdad de Dios siendo trabajada como realidad en nosotros a través de Cristo, como carácter de Dios, como estampa, como sello de Dios, grabando día tras día la palabra que nos dispensa a través de las situaciones que pasamos, de los sufrimientos, de las pruebas, de la perseverancia, de la lucha espiritual, de la vida de la iglesia, la predicación del evangelio con el portaje dinámico, avanza joven, a través de mujeres conectadas, a través de servicio de jóvenes, de adolescentes, de niños, a través de todo ese trabajar. Yo puedo orar por usted, del Expolibro. Oh, Señor Jesús, ¿estamos haciendo qué? Estamos dejando que Dios, por medio de Cristo, selle su carácter en nosotros, estampe la propia realidad de Dios en nosotros, hasta ser totalmente tomados de la realidad de Dios. Este es el misterio de la piedad. Es el propio Dios maravilloso, como única realidad de este universo, que está siendo manifestado en mi carne y en su carne. Aquí en la tierra, hoy, en Europa, en Italia, en España, en Italia, en España, Portugal, Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en todos esos países, perdón si no pude decirlos a todos, pero en esos lugares Dios quiere que esa verdad única de este universo esté siendo reflejada en esta tierra, manifestada en esta tierra a través de la carne de ustedes, a través de la iglesia, a través de los hombres que aparentemente... Pero la realidad de Dios está siendo estampada en usted y en mí. Que el Señor pueda abrir nuestros ojos para mostrarnos que ese es el plano de Dios. Esa es la economía de Dios. ¿Y cómo es mostrada esta realidad a las personas? Porque las personas no consiguen ver, no alcanzan a ver esta realidad. Esta realidad es manifestada por medio de nuestro vivir, por medio de nuestra conducta. Hoy, principalmente en Europa, el trabajo del Ministerio de la Iniquidad está más avanzado. Yo creo que en Europa ese trabajo ya está siendo, se está haciendo un lavado cerebral en muchas personas para mostrar que la Biblia es algo que ya pasó. Es algo que, si usted aún cree en Dios, en una verdad absoluta, usted está fuera de moda. Usted está fuera, no está en la moda. Hoy es el tiempo del posmodernismo. La verdad es relativa. Por eso todo es permitido. Toda perversidad, toda inmoralidad es permitida. Son permitidas. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa. No existe una verdad única, absoluta, universal. Entonces, ese lavado cerebral está haciendo con que el hombre sea, con que Dios se aleje de la sociedad humana. La verdad, la Biblia se está alejando. El propio Dios como realidad se está alejando. Entonces, ¿qué sobra? Es una tierra sin leyes, de iniquidad, una tierra que no necesita seguir la ley y la conciencia, que es la propia ley que Dios colocó en nuestra naturaleza como hombres, esa conciencia se está cauterizando. La conciencia cuando hacemos algo mal, la conciencia nos acusa, pero hasta que la conciencia, aún la conciencia se está cauterizando, se está volviendo insensible.
certa base e uma cultura jurídica para todos os países ocidentais, isso também está sendo afastado. Então, não adianta você discutir com seu colega de trabalho. Não vale a pena discutir com seu companheiro de trabalho. Deus é a única verdade, realidade universal. Não adianta, ele vai discutir com você. Não vale a pena discutir. E essa discussão não terá fim. Mas há uma coisa: você pode mostrar sua obra. Mateus 5. Mateus 5 fala assim. Mateus 5 diz el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Queridos hermanos, ustedes son una ciudad asentada sobre un monte. Cuando se construye una ciudad, no se puede esconder. Ponerle algo encima, esconderle. No es posible. Entonces, si usted es esa luz del mundo, si su proceder o su vivir delante de los hombres es una ciudad asentada sobre un monte, nadie puede discutir más con usted. Pueden discutir sobre verdades, sobre verdad absoluta o relativa, pero él va a ver a través de su procedimiento, de su conducta, usted que considera a Dios como su realidad y su verdad, va a tener un vivir diferente que él. Es luz, usted es luz en cuanto él no puede ver, no puede iluminar a nadie, no puede ayudar a nadie. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Es decir, no vale la pena discutir teorías o decir que usted cree en la verdad y ellos no. Pero sí, si en el mismo lugar de trabajo, ¿quién ilumina a los otros? ¿Quién es luz para los otros? En el momento de desespero de esas personas, ellos van a ver la luz en usted, porque usted es luz, su conducta manifiesta la verdad, la realidad que usted tiene. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No deje esa luz apagar. No la esconda. No, a veces está trabajando, no tiene tiempo, se esconde debajo. No, está en la hora, está en los últimos tiempos. Vamos a colocar la luz en el candelero para alumbrar a todos. Vamos a dejar brillar nuestra luz a través de nuestra conducta, de nuestros procedimientos, nuestro testimonio de nuestro vivir, de aquellos que tienen la realidad dentro de sí, de aquellos que están recibiendo el sello de Dios, que es Cristo, recibiendo el carácter de Dios, que recibiendo la realidad de Dios en nosotros. Así brille también vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Ellos no van a discutir con usted, ellos le van a dar la gloria a Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, hermanos, es mejor que ganar una discusión, es vencer por medio de su conducta. Ya voy a terminar con Apocalipsis 19. Por eso que los vencedores no discuten, por eso los vencedores no discuten, no es necesario discutir con nadie. Los vencedores tienen una vestidura. Y esa veste da derecho a y eso da derecho a participar del matrimonio de Cristo con la iglesia. Versículo 7. Alegrémonos y exultemos porque llegó la hora. Já se ataviou. O que, que é se ataviar, queridos irmãos? É essa noiva, essa igreja. Essa noiva, essa igreja, recebeu a lavada da água. Está sendo santificada. Está siendo santificada por la palabra. Esa iglesia está siendo purificada por la palabra para quitar toda mancha,
toda arruga, toda vejez. Hermanos que están en Europa necesitan rejuvenecerse, necesitan renovarse para tornarnos sin mancha, porque necesitan volver al vigor de los jóvenes, revigorarse y ser una iglesia gloriosa que podrá casarse con Cristo. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essa veste, ela brilha como essas vestiduras brilham e alumbram a todos os que estão a seu redor. Su conducta, su testimonio, su vivir sin discusiones doctrinarias consigue iluminar, brillar. Essa vestidura brilha. Y tiene pureza, es pura, porque el lino fino son los actos de justicia de los santos. Lo que usted practica, usted que hoy está teniendo la realidad de Dios grabada en usted, por medio de la palabra de los apóstoles, de la palabra profética, está ganando cada vez más, cada día más, la realidad. Y así usted tendrá una vestidura de justicia. Quien tiene la verdad va a tener un vivir de justicia. Lo que parece a los hombres es un vivir de injusticia, y ese vivir, cuando esté lista esa segunda vestidura, ya estará listo para participar del casamiento, del matrimonio con el Cordero. Esos son los vencedores. Y no solo eso, usted podrá unirse a Cristo. Y Cristo y la iglesia, y esa iglesia gloriosa, es representada apenas por los vencedores. No es la totalidad de los creyentes, solo los vencedores. Entonces, Cristo se casará con la iglesia gloriosa, representada por los vencedores, y una vez la iglesia unida, esté unida a Cristo como una unidad, ahí sí, Cristo con la iglesia podrán luchar la última batalla del Armagedón, versículo 14, 11, Apocalipse 19:11. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. E versículo 14, irmão, mostra e 14, quem está junto com ele. Seguiram mostra quem está junto com eles e os exércitos celestiais. Montando cavalos vestidos de lino finíssimo, de linho finíssimo, branco e blanco e limpo. Queridos irmãos, para lutar contra Satanás, contra os exércitos do anticristo, o falso profeta, de los reyes que siguieron essa rebelião, irmão, você não pode estar vulnerável o seu comportamento. Con su comportamiento, si usted tiene su conducta con problemas de testimonio, no tiene cómo luchar, porque Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Pero si tiene ese vestido de lino finísimo, no tendrá un tejado de vidrio. Tendrá la justicia, tendrá esta vestidura, este vestido de lino finísimo, y podrá así luchar. El versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y a él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero, queridos hermanos de Europa, poder haberlos animado con esta palabra, que pueda realmente producir más vencedores en estos tiempos del fin.
Vamos mudar de actitud. Vamos a cambiar de actitud. Aún da tiempo, aún tenemos tiempo. Mañana quiero mostrar esto. Aún tenemos tiempo. Ainda que você se ache tão aquém, tão distante, né, de ser um vencedor, você tem todas as chances, Deus vai te dar todas as chances de você ainda ser um vencedor, né, antes da grande tribulação ser arrebatado. Para ser um vencedor, Deus abençoe você, vou fazer uma pequena oração, né, para todos vocês da Europa. Vou fazer uma pequena oração Senhor Jesus, abençoa nossos queridos irmãos, as famílias que estão na Europa, nossos irmãos, alguns queridos de Europa, que foram, Senhor, as famílias, os que especificamente foram para a tua obra, para trabalhar na tua obra, por tua obra, trabalhar em tua obra, e por outro lado, mesmo aqueles que foram, o Senhor, né, também é nos que foram para outras razões, mas o Senhor está usando cada um, Senhor, para encerrar esta era, principalmente esses nossos irmãos que estão na Europa, ali onde as coisas ocorrerão mais fortemente. Serán más fuertes durante la gran tribulación. Por tanto, Señor, queremos salvar varios que están morando en este continente para transformarlos en vencedores. Aún hay tiempo que puedan estar recibiendo por medio de la palabra, la estampa, el sello, el carácter de Cristo que transfiere la realidad de Dios en el corazón de las personas. Por eso, Señor Jesús, te pedimos, bendice cada familia, bendice especialmente el trabajo de colportaje dinámico que pueda estar allí fuertemente en Europa, principalmente en España, y si posible en Italia, Señor, entregamos toda esta palabra en tus manos, que pueda producir frutos en nuestros hermanos que están en Europa. Dios bendiga a Europa.